Atención. Esta serie no está enteramente hecha con Halo SPV3, sino con una cantidad de mapas de la comunidad de Halo. Esta es una serie creada por fans y para fans que solo busca revivir un poco la comunidad en PC. Disfrútenla. Aquí, ¿no? Bueno, ya que están aquí, y sí, tengo un nuevo traje y estoy en mi casa. Ya que están aquí, les pregunto algo. ¿Qué hace que funcione una historia? ¿Es la trama? ¿Los personajes? ¿El texto? ¿Y quién le da sentido a la historia? ¿Es el escritor? ¿O son ustedes? Buenas preguntas, ¿no? Hoy les contaré una historia, y dejaré que ustedes decidan el final. Halo es BBB. Hoy presentamos Muerte en el Pilar de Otoño. Solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han...? ¿Llegado primero? Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento, nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate, Alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Por cierto, Cortana. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Quinto pelotón a la cubierta 11. Décimo cuarto pelotón con el 22º táctico en Charlie 14. ¡Ya lo habéis oído! ¡Ya os estáis moviendo! Esto no es una instrucción, repito, ¡no es una instrucción! Muchachos, nos hemos llevado a esos bichos al culo del universo para que no metan sus sucias zarpas en la Tierra. Pero hemos encontrado algo que desean con todas sus fuerzas. Pues no me importa si es la máquina anticanallas del mismísimo Dios o un hula hoop gigante. ¡No va a ser suya! Lo que sí le vamos a dar es una buena dosis de plomo para que se ahoguen en su propia sangre. ¿Sí o no, marines? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal, volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto, hoy estáis de suerte. We'll be right back.
Wow, ¿bien? Bien, no sé qué botones. Ojalá que no muera o me despedirán. Todo está en verde. Ay, gracias a Dios. ¡Está caliente! 5 segundos para abrir. Sentimos la prisa, jefe maestro. Estamos un poco apresurados. La desorientación pasará enseguida. A la orden, señor. El capitán parece nervioso. Mejor que vayamos para allá. Te encontraremos armas en el camino. Pero es que no me vas a hacer ningún examen. ¿Y por qué no tengo un arma? No estoy encargado de darle armas, así que vamos. Tenemos que largarnos de aquí. ¿En serio? Pero es que no me siento seguro. Me podía desgarrar un tendón o algo peor. En realidad solo puede que pase que al momento de moverse o de hacer alguna acción, su armadura se bloquee o le dé espasmos musculares que romperían cada uno de sus huesos muy dolorosamente. Eso no le ayuda. Oye, cállate, Sam. Tú estás muerto y yo estoy tratando de lidiar con un jefe maestro con complejo de Bruce Banner. Oye, en serio, pero es que no me siento seguro y no creo que toda la armada Covenant vaya a temerle a un jefe maestro en silla de ruedas y sin un arma. Que solo si pudieras checarme en esa máquina o darme un arma. Jefe, a Keyes le dará un infarto si no lo llevamos ahora, vamos. Maldita sea, de tantas razas que podía haber en el universo, ¿no podrían ser ositos de felpa espaciales que solo querían compartir su amor? No, tenían que ser pejelagartos intergalácticos del espacio que solo quieren verme muerto. This way. No, 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 no. Deberías chequearte y buscar un arma. Creo que no vas a salir en el siguiente episodio. Además, ni me caías bien. Bueno, nadie por aquí y nadie por allá. Me voy. Con todo respeto, señor, aquí no tiene jurisdicción. Hijo, no sabes en lo que te estás metiendo. Servirás para el programa Elixir.